Pues la única iluminación que tenemos es la de la presa. Y la visión nocturna de la cámara, que no quiero, todavía vemos, que no quiero llamar la atención, sino que hay algún cazador bajo por ahí. Vale. Entonces, pues, podemos subir a uno de estos pisos, a ver si tenemos alguna sensación. Parece un piso, esto parece otra cosa. Esto parece una cocina. Ahí pone Narnia. Esto seguramente que va como lo otro por abajo. Pero vamos abajo. Estamos tardando por trabajar. Bien fuertes. Vale, vamos a subir a esta misma. Que es el del piso que mejor está con parqué y todo, la antena ahí de la TDT. Esto parece un dormitorio, esto parece el salón. Sí. Rompáis nada, cuando no piséis nada que se mueva, quiero decir, ¿vale? Aquí esto es donde tengo el ruido, por lo menos son.
¿Quién vivía en esta casa? Fin de la grabación. Sí que es verdad que cuando menos es desconcertarte. Bueno, se está cerrando un poco más la noche, vamos a ir a la otra vez a la ¿qué? La jolín, ¿qué se cae? ya te he dicho que hay libros, Vamos a agarrar, no vamos a subir. No, no. O sea que, y aún así tampoco vamos a subir. Bueno, vamos a hacer la grabación desde este punto. Thank you.
No, para, para. Vale. Estos son chasquidos. ¿Cuántos días espirituales os acompañan? Hay algún niño presente. Es así, ¿no? Dale 10 segundos, que después de que hagas la pregunta, 10 segundos para obtener respuesta. Susurros no, porque se pueden confundir con realmente con si existe alguna psicofonía. Hablar normal. Esto ha sido un templo consagrado al Señor. Yo voy a hacer una invocación y quiero obtener la respuesta. El Señor esté con vosotros.
¿Estáis en la puerta? Si es así, intenta cerrarla. Que la podía mover un poco, por saber que estáis aquí con nosotros. ¿Estáis en el coro? Parece como si se oyera un balón. Lo que tú quieras. Ahora mismo, si está grabando la cámara, daría lo mismo que con la cámara que con el móvil. ¿Sabes? Ahora, Sandra, ¿cómo está tu teléfono de batería? Tiene un 35% aquí. Para hacer una videollamada. Tiene un 35%. Espero que si me llevo un compañerito a casa, no lo podré cargar. Con alguna culpa no lo puedo. Vamos a intentarlo. Joder, es que no tengo cobertura, joder. Ay, y ahora que nada, solo llamamos a la gente. Listo. Esta es más personal que mucho. ¿Os molestan los grillos? Rocío, me acaba de entrar la cobertura. Ahora mismo me acaba de entrar la cobertura. ¿Vale? Voy a salir fuera, vosotros quedaros aquí con la cámara, ¿vale? Yo voy a hacer un directo. Bueno, buenas noches. Vamos a cambiar de cámara porque ahora. Hola, buenas noches a todos. Los que estáis
En directo ahora mismo. Me acabo de conectar, me acaba de entrar la cobertura de la 4G de Portugal. Estoy en el Salto de Castro, el antiguo poblado de Iberdrola. Aunque hemos estado intentando toda la tarde acceder a la cobertura portuguesa, acaba de entrar ahora. Esto es un pueblo del año 60, ¿vale? En el que fue muy rico en su momento porque la presa de Salto de Castro, que se ve ahí al fondo, pues se generó muchos puestos de trabajo, ¿vale? Entonces nos hemos venido aquí al poblado, que esto es un poblado que es, la verdad que es impresionante, aunque no se ve muy bien, claro, lógicamente. Hasta aquí hay 5 casas que hemos estado observando esta tarde. ¿Hay alguien presente? ¿Puedes intentar recrear el golpe de antes? Estás en la pila bautismal. Estás en las escaleras. Solo queremos hablar con vosotros. Si estáis presentes, dad un golpe. ¿Estáis junto a nosotros? ¿Necesitáis ayuda? Si es así, dad un golpe. ¿Seguís aquí? ¿Eso ha sido una señal? Pero bueno, ya os digo. Este sí que es mi primer directo entre España y Portugal. ¿Seguís en las escaleras? Y voy a ver que tengo aquí a los chicos. ¿Se aporta luego la puerta entonces cerrar? No. Voy a subir aquí al coro de la iglesia. Hola, Mudena, buenas noches. Mira. Mi primer directo y he tenido que venir casi hasta Portugal a hacerlo.
Bueno, todo el coro. La iglesia, la verdad es que está en muy buen estado. Bueno, estado de la construcción, claro. Tengo ahí a los jóvenes. Vamos a ir hasta el hotel, que es donde hemos tenido sensaciones más, un poquito más. Coger la cámara, David, para ahí, coge la cámara. Coge la por ahí, por el asa. Ahí, no pares de grabar. Seguid, salid de ahí, venga. Vale. ¿Era aquí donde estabas? Aquí me acompaña mi hija y dos amigos de mi hija, Javi y Noelia. Estamos esperando a Cata, Almu, estamos esperando a Catalina. Vamos. ¿Necesitáis algo? Estás pidiéndome Rocío, Almudena, pero que no puedo, no sé, así como si puedo cortar o no puedo cortar el directo y decirle que se conecte, aunque es raro que no lo haya sacado. ¿Qué ha pasado? No, dos golpes fuertes. ¿Sí? En las escaleras sí, yo también. Y otro detrás. Tres golpes fuertes. Vale, pues seguro que ha quedado registrado. Vamos hacia el coche y vamos hacia el hospital. Javi, sí, sí. Que vaya Javi primero, si el rollo. Javi, no te caigas por la cama. Se intentará. No, no te caigas. Alúmbrale a... Sí, están alumbrados. Una construcción de los años 60. Aquí no hay ni un alma. Por supuesto, sí, bueno, pero bueno, si enfocas, que no. A ver. Bueno, no sé si se ve muy bien. Vamos a ver si se ve un poco mejor así. Esta del iPhone no da más. Bueno, estos son todas viviendas, aunque hemos estado ahí arriba. Vale. Y ahí es donde está el hospital. Está el coche. Sandra, tú desde tu móvil dile a Rocío que estamos en directo. Dile a Rocío desde tu móvil que estamos en directo. Que ahora le hago una... Ahora hago una video. En Facebook, en el canal de Alcalá. Bueno, pues esto es lo que... Sé que es un hotelito, porque bueno... arriba tiene un montón de habitaciones con baño... Con lo que se podía decir que era un baño, un resto de baño. Resto de baño, está todo reventado por todos lados. Así que abajo hay como tres plantas. Y en la última, pues... hay una nevera llena de mosquitos que yo no sé qué habrá habido ahí. Vale, tiene dos especies de... Tiene un montón de entradas y tiene dos chimeneas. Creemos que podrían ser salones sociales. Con unas que ahora mismo, claro, las vistas no se ven, pero... Sí, estas son espectaculares. Voy a subir para que veáis. Todo lo que parece un... ¿Hay alguien en esta sala? Aseo de pie, que yo creo que esto es el hotel, porque tú en tu casa no tienes aseos de pie. Vale, las escaleras están... Aquí está el resto. Aquí está la puerta, pero en tres plantas más abajo está la nevera. Vale. Tal vez algún niño. Sí, un montón de habitaciones. Un montón de habitaciones con algunas con baño compartido como esta. Y
otras con lo que podría ser un pequeño seo aquí. No sé si se oye un coche o qué se oye. Aquí parece que hay otro compañero. Otra. ¿Queréis ir al bar? Bueno, tiene otra planta más arriba que todavía la vimos esta tarde y no hay nada que. Si es así, ¿podéis dar un golpe? Que se pueda. Estas deben ser las más grandes porque tienen dos armarios empotrados y cuarto de baño y ducha pendiente. Hay algunas que el suelo está hundido. ¿Esto era el salón? Para caerse. Está la nevera, por ahí sale. No. Y para subir al tejado. ¿Qué? Javi, ¿qué? No, no. De momento, aquí no pillo nada. En la iglesia sí. Podemos probar aquí en el bar, señor. Aquí está el barco. ¿Hay alguien aquí ahora mismo? Aquí está el resto del mueble que sujetaba la tele. Todo reventado, para variar. Y aquí tenemos pues una barra, mira, un servicio. Hostias, pensé que era una moto. Dios mío. Me cago en Dios. Vaya cacho. Vaya cacho mejor. No te lo sé. Y aquí. Para apoyar el pie, nada. Aquí está, para apoyar el pie. A ver, ahí estaba la barra. Acuérdate, la Modena, estamos esperando a Catalina, pero no. Hola, Rocío. Hola, Rocío. Te mandó un mensaje a la niña, ¿verdad? Yo mandé guas. No sé por qué me pone en vista esta persona a ver el vídeo en directo. No entiendo esto. Ni idea lo que está pasando. Vamos a volver otra vez a la. Nos dejamos el bar para vosotros. Como enfoques con eso. Hostia, cuidado aquí. Que además frío se nota aquí. La parte que da a la presa de la iglesia. Cuidado al subir. Sí. Javi. Sal de la luna. Pues volvemos a la iglesia. Que esto no, por lo que se ve, donde más golpes, más ruidos se están escuchando. Thank you.
Vale, me estás escuchando para hacerte la videollamada para... Sí, se me había olvidado, mira. No queda aquí.